información de forma organizada, estructurada, formal, de lo que se está haciendo en Puerto Rico a través del Departamento de Salud para lo que es la respuesta a COVID-19. Yo voy a tocar unos puntos directamente de una agenda que tengo. La expectativa es que si hay algún otro issue que lo puedan traer a discusión y entonces después tener preguntas para poder entonces que ustedes se vayan de aquí con toda la información necesaria y con el compromiso de podernos reunir semanalmente para poder proveerle información. Esto no de ninguna forma reemplaza lo que en el futuro, en los próximos días, va a ser plataforma de información que va a proveerle la información día a día a la prensa y al pueblo de Puerto Rico. El primer issue es en relación a compra, entrega y distribución de pruebas. Yo quiero aclarar el concepto de pruebas, ¿verdad? En Puerto Rico se compran distintos tipos de pruebas. La primera es el concepto de la prueba molecular o el PCR, y de ello sabemos que en Puerto Rico el Departamento de Salud estaba haciendo alrededor de 100 pruebas por día. Estas son las pruebas que son las específicas. Básicamente lo que hemos hecho y determinamos hacer fue aumentar la respuesta del Departamento de Salud a su capacidad máxima. La implicación de eso es que vamos a poder hacer alrededor de 360 pruebas PCR directas en el Departamento de Salud. Lo importante es que se van a destinar en el área, first responders. De la misma forma, en Puerto Rico, el laboratorio de hacer tanto el cuerpo responde el anticuerpo, ese quinto, séptimo día la infección por la prueba puede tener una otra persona positiva y puede una del o de el medio que se utiliza para coger la muestra. La mayoría de las pruebas que han dado es un plástico medio. También son PCR, pero el tiempo de la prueba y del resultado realmente nos está cogiendo entre 5 a 7 días, pues un poquito más de 7 días. Eventos que tenemos en 500 que aparentemente no distribuyeron llega a Puerto Rico a través del Departamento de Salud. No quiere decir que el COE, pero lo recibe en cargo de firma por ese material o ese equipo y entonces lo distribuye a través de las naciones que establece el Departamento de Salud. Así que en el caso de los 500 kits hay evidencia, yo creo que se le va a dar muestra a ustedes de cómo se manejaron esos 500 kits. Además es interesante saber que esos kits son hisopos con el pedacito de plástico para coger la muestra y poderla enviar fuera de México, producir una prueba aquí, que no quiere decir absolutamente nada distinto a eso, pero hay una copia de cómo ese proceso ocurrió, qué hospitales recibieron esos hisopos y en qué medida se han producido pruebas a través de ellos. Ese es el proceso para todo lo que se está haciendo en el Departamento de Salud. Básicamente toda orden de compra se está revisando para propósitos de garantizar que todo tenga los elementos necesarios, que todo está conforme a los conceptos de pruebas o equipo aprobado por CDC o FDA, para garantizar que los recursos que se utilizan en el país se han utilizado de forma eficiente.
Quiero hacer la salvedad que reconocer que tanto el gobierno federal ha liberado un poco las reglas de compra. Y digo esto porque en el contexto de lo que hay disponible en el mercado, en la fase inicial de este proceso, había muchas cosas en venta, particularmente pruebas, y muchos de los estados, inclusive Puerto Rico, han generado compras de ese material, reconociendo que esto era novel y que no teníamos categóricamente claro qué pruebas funcionaban y qué pruebas no funcionaban. Inclusive le hago el reconocimiento de lo que había pasado con el CDC, donde su prueba inicial, que tenía tres antígenos o tres marcadores, tuvieron que recogerle y reconocer que tenía una deficiencia para entonces generar una segunda prueba con dos marcadores, que es la que está disponible a través del CDC y el gobierno federal y de la FDA. Así que estamos haciendo todo lo que es prudente y responsable en términos de obtención de equipos, materiales, pruebas para la ayuda del país y Puerto Rico. En términos de ventiladores, se ha hablado muchísimo de los ventiladores. Yo he hecho la clarificación hoy de que se han hecho varios pedidos que tienen unos costos que pueden ir de $30,000 por ventilador hasta abajo como $18,000 por ventilador. Todo depende del momento en que se generó la compra y el momento en que ¿verdad? La demanda y suplido, cuando no había suplido, la demanda era alta y los costos se aumentaban. Pero es importante saber todos ustedes que, y respectivamente de lo que se haya ordenado, muy poco, si no decir casi nada, ha llegado a Puerto Rico, porque mucho está en proceso de producción y la otra cosa es que hay una demanda a través de los 50 estados significativa de este tipo de equipo. Hemos visto que en el estado de Nueva York se pidieron 30,000 unidades de ventiladores. Así que ustedes pueden ver la magnitud de la demanda que existe en el mundo, en los Estados Unidos particularmente, en términos de este tipo de equipo. Yo también les traje una copia de todo proceso que se ha generado, y se la voy a poner aquí en la mesa ahorita, de todo proceso de compra que se ha generado, todos los documentos. Tienen la potestad de sacarle fotografías, me dejan la copia, por mi copia, pero básicamente la van a tener aquí, pueden cogerle copias a todo lo que hay en los documentos. Y si no hubiese documentos ahí, o si ustedes tienen conocimiento de algún otro documento, por favor háganme saber qué documento es, puesto de que yo mañana pueda buscar el documento y hacérselo disponible. En términos de la persona de apellido Cabezas, que es un empleado que estuvo de confianza del Departamento de Salud, una persona que cuando yo llego, pues determino que no es una persona que tiene mi confianza, se hace una petición de removerse, y quiero terminar ya ese tema. Definitivamente se elimina su contrato, es una posición de confianza, se elimina su contrato en todo lo que tenga que ver con el Departamento de Salud. No tiene ningún tipo de inherencia ni en las decisiones del Departamento de Salud, ni en el Task Force, ni como intermediario entre el Departamento de Salud y la Fortaleza de Puerto Rico. La persona no tiene ninguna cabida en el sistema en este momento. He dicho también que en términos de los contratos de Manpower, que ha habido una cantidad de especulación, se está revisando el 100% de los contratos de Manpower. Se va a revisar en el contexto de, primero que nada, la necesidad para el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud. Segundo, se va a revisar a aquella persona que sea necesaria en términos de la descripción de puesto y la compensación para garantizar que la compensación sea correspondiente a sus responsabilidades y su nivel de educación para la labor que se le ha pedido que realice. Básicamente hay otro tema de importancia que tiene que ver con el hospital de Bayamón. Dos cosas en relación al hospital de Bayamón. Primero voy a hablar de el incidente donde un paciente se rechaza a un hospital y termina siendo admitido al hospital de Bayamón, pero con cierto nivel de dificultad en los procesos de admisión, por lo menos eso es a lo que se refiere. Yo siempre he dicho que hay que utilizar los sistemas establecidos, que el gobierno de Puerto Rico uno no puede de una forma informal, tratar de controlar las cosas. Y lo que pedí inmediatamente en aquel momento es que la entidad que regula los hospitales, que se llama SARAF, interviniera y hiciera una investigación de emergencia. Ambos hospitales se fueron y se entrevistaron, hubo una investigación, se entrevistan a los paramédicos en discusión, se entrevistan a los familiares y creo que al paciente, y básicamente se toma una determinación. SARAF ya hizo un reporte. Ambas facilidades van a tener penalidades, tanto monetariamente como referidos al Departamento de Justicia y referidos a CMS, Center for Medicaid Medicare Services,
en relación a la posibilidad de violación a Entala. Así que eso debe enviar un mensaje claro, y es que en Puerto Rico hay reglas, hay leyes, y todos tenemos que seguirlas, particularmente en este momento tiene que haber orden y estructura. Y los hospitales, dependemos de ustedes, dependemos de ellos, de los hospitales, para que nos ayuden a manejar esta situación, esta crisis del COVID-19. El segundo hecho de Bayamón es, una vez más, ¿está listo o no está listo Bayamón? Bayamón, como ustedes saben, es un hospital, es el segundo hospital del gobierno de Puerto Rico. Nosotros tenemos el centro médico a través de ACEM, y hay dos otros hospitales, el cardiovascular y el centro comprensivo de cáncer. Pero de los hospitales regionales, el único que es de nosotros, todos están bajo administración o privada o control privado, el hospital de Bayamón pasa a ser una opción para propósitos de tratar de liberar todos los pacientes que llegan a través del centro médico de Puerto Rico. Y por eso viene la discusión que es el hospital que se va a utilizar para manejar la situación del COVID-19. La otra cosa que tienen que saber del hospital de Bayamón es que en el 2009-2010, cuando teníamos la pandemia de influenza, nosotros hicimos una inversión capital con fondos del CDC para tener una unidad de 20 camas de aislamiento y presión negativa. Desafortunadamente, para bien o para mal, mucho más para mal, no se le da el mantenimiento necesario, y al día de hoy tenemos que hacer una inversión capital para arreglar esos 20 cuartos y tenerlos disponibles. La información que le doy hoy es que eso va a estar disponible, los 20 cuartos en funcionamiento con presión negativa y aislamiento, a partir del viernes a mediodía. Eso no implica que todavía no hay que hacer algunos arreglos al hospital. Se está removiendo todo paciente que esté allí, se van a arreglar los cuartos, las otras unidades que hay existentes, y se va a tener en disposición para manejar pacientes de COVID-19. Importante reconocer, no quiere decir que el 100% de los pacientes de COVID-19 tienen que ir al hospital de Bayamón. Nosotros hemos dicho que un paciente que se reconozca en la zona de Ponce, para poner como ejemplo, debería ir a la sala de emergencia de un hospital de Ponce, reconocer y tener el tratamiento apropiado conforme a lo que se ha dicho, ¿verdad? Garantizar que tiene el buen tratamiento, se hace el discernimiento, se excluyen otras condiciones para poder explicar algún tipo de afección respiratoria. Y si todo se excluye y potencialmente un paciente que tenga o que pueda tener COVID-19, se hace lo pertinente para o admitirlo si fuese necesario o mandarlo en aislamiento a su casa pendientes a la prueba. Bien importante, si el paciente tuviese la necesidad de hospitalización, se debería admitir a su hospital, sea el cuarto regular, sea los cuartos de aislamiento, esa determinación, que es una determinación de un médico. Así que lo que quiero establecer con esto es que los hospitales de Puerto Rico están preparados para manejar los pacientes, como cualquier otro hospital, ¿verdad? Como el Hospital de Bayamón y el Centro Médico de Puerto Rico. La otra cosa importante, hoy hemos tenido reuniones con la Asociación de Hospitales, con las compañías de cuidado coordinado, Medicare Companies, con la entidad ACES, con la entidad Medicaid, para garantizar que varias cosas ocurren. Primero que nada, la gobernadora en un futuro cercano anunciará algún tipo de incentivación para ayudar a los hospitales en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Se va a presentar una data a través de la Asociación de Hospitales para con ACES, quien va a tabular la data y de una forma estructurada se va, basado en la necesidad y la capacidad de servicio vía pacientes, se le dará alguna incentivación a los hospitales para que puedan mantenerse en funcionamiento. De la misma forma que en esa misma reunión se habló de los códigos para pagar a los médicos de telemedicina, y finalmente todas las compañías de cuidado coordinado estuvieron de acuerdo en pagar por las pruebas de COVID-19, sea la PCR, que es la molecular, sea la rápida, que es la de la inmunoglobulina, o sea la obtención de la muestra para enviarla a Estados Unidos o a los laboratorios de Puerto Rico. La logística de recolección de la muestra también se está trabajando a través del general Burgos y el Task Force y el Departamento de Salud. Así que eso cubre parte de la situación de Sarah. Podría decir muchas más cosas. Yo en este momento yo creo que cubro los elementos que están en la agenda que tengo. Dispondría para preguntas y respuestas, y cuando terminen preguntas y respuestas tengo un issue que no tiene nada que ver con COVID que también quisiera hacerle cualquier conocimiento. Gracias, secretario.
iniciamos con Telemundo, vamos a tener dos preguntas por medio. Buenas tardes, secretario. En términos de las pruebas rápidas, no estoy seguro si cuando hablé al principio, alguna de esas eran las pruebas rápidas, para empezar, las que se estaban esperando, las 200.000. Esas, las 200.000 son pruebas rápidas. Ok, pero esas están entre las tres que mencioné al principio. Eso, sí, pues, tres formas de prueba, la que se llama PCR molecular, la prueba rápida, que es la inmunoglobulina, y la obtención de muestras, que es el kit que llaman en la calle. Okay. Hay un informe de CDS que señala, y lo cita usted, de que estas pruebas están todavía en un muelle en Estados Unidos, en espera de una autorización de la FDA. ¿Es eso así? ¿La FDA en un momento dado no ha autorizado estas pruebas y después parece que las está autorizando? ¿Qué va a pasar con esas pruebas? Esas pruebas llegan a Puerto Rico, ya tenemos la aprobación, esas pruebas sí van a ser utilizadas. No tengo el tracto en términos de cuántas de las 200.000 llegan a Puerto Rico inmediatamente, pero se hizo lo prudente y lo responsable, que fue solicitar un análisis de parte de CDC-FDA para garantizar que esas pruebas fuesen aprobadas, y sí han sido aprobadas esas 200.000. Déjame, Luis, porque no quiero que se quede nada más suelto. Hubo una compra de 1,000,000 de pruebas y esas están bajo el mismo proceso de surveillance, de análisis del CDC y del FDA para garantizar que sean utilizables. Y ahí es el orden, esa orden es de $38 millones. Pero quiero que repitamos esto 1,000 veces más. Quiero garantizar que se está haciendo lo que es prudente y responsable en términos de las otras 1,000,000 de rapid testing, para garantizar que sean las que son. Si no fuese el caso, si no tenemos aprobación, definitivamente vamos a hacer lo pertinente para que el gobierno de Puerto Rico reciba su dinero otra vez. En términos de los ventiladores, usted ha planteado que el pico de contagio aquí sería en o cerca del 8 de mayo. La orden de compra y la información que nos acaban de entregar es que los que se ordenaron estarán aquí en un plazo de 16 semanas. Eso nos ubica en el punto que cuando venga el pico faltan 10 semanas para que lleguen esos ventiladores y puedan llegar todos juntos. ¿Qué pasa ahí y qué opción hay? Porque la comisionada reciente ha dicho que FEMA podría ayudar en esa requisición de ventiladores para ayudar a Puerto Rico en caso de que haga falta. Pero mira, la realidad es que hay una gran cantidad de órdenes que pueden ser tan cerca como abril 2, 3, 5, como la que dice 16 semanas. Todos esos son órdenes. No hay ninguna garantía, ninguna, que ninguno de esos equipos llegue a Puerto Rico, que ninguno. Sabemos que esta mañana inclusive el gobernador de Nueva York estaba haciendo una querella formal, la hizo públicamente, porque FEMA entra a la competencia por adquirir lo que se está produciendo en Estados Unidos en contra de los 50 estados. Lo que reclama Cuomo es que el precio va a aumentar y ellos van a acaparar el mercado. Así que definitivamente, y de la misma forma, el gobernador de Nueva York dice, necesito 30.000 ventiladores. Básicamente, si la producción se generara y se le dejara toda completa a Nueva York, Puerto Rico no recibiría absolutamente nada en las próximas semanas. Te puedo garantizar que en comunicación que he tenido con una de las compañías, y no quiero, en verdad, hasta tanto lo vi aquí físicamente, hoy me hablan de que han llegado 15 a Puerto Rico a través de Aguadilla y deberían estar en la zona metropolitana en las próximas semanas para ensamblaje, para tenerlos disponibles. Así que están llegando a cuentagotas. No importa si ven las órdenes, yo lo voy a poner en los contratos. Hay órdenes de $30,000 la unidad, órdenes de $18,000 la unidad, órdenes de 250 unidades, órdenes de 25 unidades. Nada de eso, ¿verdad?, tiene ningún valor real, a menos que lo veamos aquí en el aeropuerto de Puerto Rico, en el aeropuerto de Aguadilla, que lleguen aquí a Puerto Rico. Le está pasando a los 50 estados y a las jurisdicciones. Así que estamos en la competencia, sea a través de costos, sea a través de los recursos, sea a través de utilizar la comisionada residente, sea a través de la comunicación directa con el presidente de los Estados Unidos o con el vicepresidente. Así que se hacen todos los esfuerzos para competir por el bienes que tanto necesitan, que se llama ventilador, para competir por el suplido que se pueda generar. Hoy vimos que la persona de Tesla, de Musk, dice que va a producir, inclusive está hablando, enviando un email a todas las jurisdicciones, inclusive aquí nos llega, que si necesitan ventiladores, que está dispuesto a dárnoslo, que no paga el shipper o el envío. Así que todo esto suena excelentemente bien, pero no están disponibles. Ford Motors, la compañía Ford de carro, dice que va a producir. ¿Cuándo va a empezar a producir? ¿Cuándo tiene el
el cambio en su producción y en su fábrica de producción dice que posiblemente para finales de abril, principios de mayo. Así que la realidad es esa. Tenemos lo que tenemos, aproximadamente 500 ventiladores en Puerto Rico. ¿Qué le puedo decir hoy que ha sido, es verdad, que es una bendición de Dios, el hecho de que la utilización de hospitales es el 38% de las camas? ¿Verdad? Y creo que uno de los hospitales estaba desafiando, no sé, una de las cosas que no queremos que ocurra y vamos a manejar. Pero eso es una noticia importante y bien positiva. Y una vez más, yo he dicho que empíricamente la gobernadora de Puerto Rico hizo una determinación no basada en data, dicen en inglés, del feel, ¿verdad? Del corazón, del alma, que determinó cerrar hacer el lockdown en Puerto Rico. Y potencialmente la historia nos va a decir que ese fue un movimiento que potencialmente produce que en Puerto Rico no haya tantas muertes. Vemos como Florida lo acaba de hacer hoy para implementarlo mañana jueves, hoy es miércoles. Todavía le da 24 horas más para el contagio en su estado. Así que son decisiones que se toman en favor de Puerto Rico y se está haciendo todo conforme a la data existente, que es limitada, y hay un sentido de responsabilidad y buena fe que es la que tenemos nosotros. Llegado el 8 de mayo, la fecha que usted ha dado como crítica es el 8 de mayo. Yo di dos fechas, di esta mañana, di la que da Estados Unidos, que cambió un día, ¿verdad? Que ellos decían abril 15, hoy dicen abril 16, y se meten en, se llama healthdata.org, se dan cuenta que la data, y entonces en ese momento ellos hablan del 16 de abril. En el caso de Puerto Rico, con la data limitada que tenemos, nosotros hablamos de mayo 8. Así que lo que le estamos diciendo a la población, los días venideros son extremadamente importantes y el distanciamiento social y el lockdown es extremadamente importante. No violentemos lo que es una disposición de la gobernadora de Puerto Rico. Protejamos ustedes mismos, protejamos al país. Así que todavía esto no ha acabado e inclusive la data que tiene el gobierno federal es que no vemos el plató o cuando esto se estabiliza hasta junio 1. Así que lo que le estoy diciendo es, en este momento, manténgase con distanciamiento social, sea responsable. Pasamos con Cybernos. Secretario, acá. Saludos. Yo sé que usted no estaba en la posición en ese momento, pero quiero saber si ha averiguado quién indujo error entonces a la gobernadora y al gobierno para entonces presentar como acto un hospital que definitivamente no funciona y dieron la impresión de que estaba preparado cuando evidentemente no le está preparado. Bueno, yo como te digo anteriormente, yo te puedo decir prospectivamente, en este momento yo quiero garantizar que los trabajos se terminan y que está disponible para ayudar a la población. Así que quiero, ¿verdad? En algún momento tenemos que parar esta situación, tenemos que mirar prospectivamente. Yo te puedo decir que te voy a dar la fecha al día de hoy, me garantizan que para el sábado al mediodía las 20 camas están disponibles. Hay una unidad que está en arreglo, que se le está pidiendo a el hospital y al gobierno de Puerto Rico, ya ves el Departamento de Salud, que redoble el esfuerzo, inclusive con un crew, un grupo adicional que va a trabajar por las noches para garantizar que todo en el hospital de Bayamón va a estar disponible para la población. La segunda pregunta sobre lo de los hospitales, me gustaría tener claro, en la reunión que hubo, ¿se llegó la razón es porque hay un problema entre los pagos con la aseguradora o por la baja capacidad entonces en los hospitales? O sea, ¿cuál es el tranque que necesita entonces que se les dé la ayuda? Y los hospitales que fueron multados, ¿qué excusa dieron para violar inclusive la ley? ¿Tienen que recibir un paciente en emergencia? ¿Solo no pueden decir que no? Como digo anteriormente, hay una entidad que se llama SARAF, que es la que regula los hospitales, que es la que genera la adjudicación de falta. Ahora el hospital o los dos hospitales tienen un due process, tienen un proceso de revisión o de petición de revisión de la adjudicación. Así que eso, seguimos el proceso. No quiero distraerlos, sino responderle a ustedes procesalmente. Todos tenemos derecho en este proceso, así que ellos van a tener el tiempo para poder defender los hallazgos y la multa en un caso y los referidos que se están haciendo en el segundo caso. En términos de, me dijiste de los hospitales, como te dije, una cosa que es positiva es que únicamente el 36% de ocupación, el hospital está en el 36%, 38% de ocupación hoy. Ayer era 36, hoy 38. Definitivamente eso impacta en términos de volumen, por lo que definitivamente
no, el personal no lo tienen que utilizar. Pero nosotros queremos que los hospitales estén activos. Entonces, dos cosas se han hecho. Una, ACES, que es la entidad que regula las compañías de cuidado coordinado, se tiene un compromiso de hacer pagos prospectivos para que tengan flujo de caja. Así que eso está corriendo actualmente. Segundo punto, hay un argumento que se puede hacer al gobierno federal para que lleguen 90 millones adicionales para poder incentivar a los hospitales y ayudarlos en este momento de crisis. Y el tercer issue, que fue la petición que se le hizo a la gobernadora, buscar formas de incentivar a los hospitales para que se mantengan hábiles y vigentes. Todo el mundo ha hecho la pregunta en el país, ¿cuándo vamos a abrir el Choliseo? ¿Cuándo vamos a abrir el centro de convenciones? Yo le estoy diciendo, vamos a preparar a los hospitales, vamos a garantizar que nuestros hospitales están disponibles y esperemos que se mantengan en menos del 50% de capacidad. Pero antes de pensar en plan B, tenemos que tener nuestros hospitales abiertos, disponibles, con el equipo protectivo y con todos los elementos, con los respiradores que nos lleguen, distribuirlos y tenerlos en valor, en favor de nuestro pueblo. Continuamos con Metro. Sí, secretario, buenas tardes. Se había hablado de que para esta semana iba a estar ya la herramienta para hacer contact tracing, o sea, cómo va ese proceso y cuántas personas se entiende que pueden haber estado expuestas en algún momento. Fenómeno. Esa es la dirección. Después nombramos un epidemiólogo que va a ser el consultor senior del Departamento de Salud. No quiero oír la palabra de chief staff, o ¿cómo te lo llamo? El chief of staff o epidemiólogo del estado. Realmente nombres y términos vamos a quitar eso del camino. Se nombra el doctor Capón, quien lo recomienda es el doctor Reyes, que es parte del task force. Saben que el task force ha sido una entidad y un grupo de personas que ha sido extremadamente beneficioso para el país en proveerle dirección, consultoría, información científica para poder tomar decisiones. Así que el doctor Reyes recomienda a la persona de nombre doctor Capó, se entrevista y se contrata para dirigir los esfuerzos del Departamento de Salud. Hoy se generaron los 8 equipos que van a estar distribuidos a través de las distintas regiones de Puerto Rico para estar localizados en las regiones. No quiere decir que ya no se empezó el tracing y entonces la plataforma que existe de bioseguridad, que la daremos pública, yo asumo que ya entre mañana y pasado, es una plataforma donde se está colectando toda la información que se ha solicitado para poderla utilizar y hacer el contact tracing. Ya mañana yo le pedí al doctor Capón que estuviera a la disposición de ustedes para que él le pudiera explicar a ustedes básicamente dónde estamos parados en el proceso de contact tracing. De las variables que ustedes saben, que a mí me interesan, o si no lo saben, se las explico, no solo los positivos, no solo los negativos, muertes relacionadas a COVID, al Departamento de Registro Demográfico se le pide también muertes en general para Puerto Rico, se está pidiendo la data de suicidio, se está pidiendo la data de camas de intensivo utilizadas, se está pidiendo la data de ventiladores utilizados y alguna otra data adicional que nos va a ayudar a tomar decisiones en términos de los recursos que tenemos en utilización y los recursos que potencialmente tengamos que tener disponibles. Y por otra parte mencionó, ¿verdad?, el tema de la comunicación entre el Task Force, creo que fue precisamente un miembro del Task Force el que nombró a David Capó como el primero del Estado, pero quisiera que aclarara a base de lo que ustedes pues han enterado en estos días, ¿qué fue lo que ocurrió en la entrega de estos 500 test kits, verdad? Que la secretaria del Departamento de Salud ordenó que llegaran al laboratorio de salud pública, el Task Force ordenó que fuera allá al COE en la carretera de Cagua, ¿qué fue lo que ocurrió y quién fue la persona que dio esa contraorden, verdad? Porque obviamente ese tipo de choques, ¿verdad?, no pueden estar ocurriendo y cómo usted va a evitar que eso ocurra bajo su mandato que tiene. Básicamente el Departamento de Salud tiene ya evidencia de dos personas dentro del Task Force que responden al Departamento de Salud. Definitivamente la relación con el Task Force es una excelente. Segundo Rodríguez es un excelente amigo y la cantidad de personas que hay en la disposición de Puerto Rico es encomiable. No se puede decir nada menos que eso. Se le da copia del tracto de comunicación en relación a las 500 pruebas estas, van a tener la evidencia en sus manos y básicamente las 500 pruebas se recibieron, fueron kits, son el hisopo con el medio, se distribuyeron, si no están ahí yo se las voy a dar aquí, los 5 o 6 documentos que reclaman la distribución a las distintas hospitales de Puerto Rico. ¿Qué fue lo que ocurrió que las pruebas llegaron allá a cabo?
lo que pasa es que yo no quiero, acuérdense, cuando llegan al Departamento de Salud no quiere decir que llegan a la oficina mía. Pueden llegar a Caguas, después que la recibe el Departamento de Salud, la persona que ejecuta la decisión y hace el inventario y reconoce que llegó lo que se pidió, pues definitivamente se pasa a distribución a través de nuestros carreros bajo las instrucciones del Task Force. Particularmente ellos tienen, basado en la necesidad, ellos determinan en el transcurso del día dónde vamos a enviar esa prueba. Así que la recibe el Departamento de Salud, ellos dan las instrucciones a dónde la vamos a enviar y el carrero del Departamento de Salud es quien la lleva. Pero eso no fue lo que ocurrió en esa ocasión. Eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. No, pero la intención en ese momento había ordenado que llegara al laboratorio, no a cargo. Y yo una vez más, lo que pasa es que estamos hablando de localización física. Es irrelevante. Una orden. Bueno, con permiso. Ok, no, tienen el tracto ahí, no están perdidas. Se recibieron, el Departamento de Salud la recibe y se distribuyen a 5 o 6 hospitales y van a recibir el tracto, pueden revisar cada uno de los documentos. Seguimos con primera hora. El secretario, se están anunciando despidos en varios hospitales. Hoy se anunciaron más despidos de los que hace 7 y tanto que hemos tenido en el hospital. Hoy hay más en otros hospitales. ¿Cuál es el plan que tiene Salud para ver con esta situación de los despidos en los hospitales en un momento tan crítico? Yo me reuní ayer con, ayer fue con la compañía de cuidado coordinado para lo del pago prospectivo, me reuní también ayer con la Asociación de Hospitales, esta mañana nos reunimos con la Asociación de Hospitales y mañana tengo un conference call con todos los hospitales de Puerto Rico para discutir esta situación. Por eso fue mi intención y mi sugerencia y consultoría a la gobernadora que contempláramos incentivar a los hospitales, porque definitivamente no solo no tenían cash flow, sino que definitivamente el paciente no estaba llegando. Que conste, ACES, que es la entidad que maneja el programa de salud de Puerto Rico Vital, va a darle pago prospectivo. También está haciendo las gestiones para buscar un fondo adicional que existe, que podemos solicitar en el rango de 90 millones para también incentivar a los hospitales. Pero estamos trabajando ya mañana, cuando se nos dé la data de parte de ACES, particularmente la data que hace referencia a días pacientes, porque tenemos que tener un marco de referencia en términos de servicio para entonces utilizarlo y así hacer la distribución de los incentivos que se van a dar a los hospitales. Si los alcaldes están reclamando información más específica, más precisa sobre los costarios para poder ayudar de alguna manera, ¿se le va a ofrecer finalmente estos datos para ayudar en esto o se va a mantener ese secreto? Va a ser público, ya una vez más, tenemos la plataforma. Cuando mañana van a ver el esfuerzo del doctor Capón, los grupos localizados en las áreas, recuerden, ¿verdad? Para que ustedes tengan claro, yo entro aquí y una de las preocupaciones que yo presenté en el reporte inicial era, y ustedes lo tenían, ¿verdad? La pregunta viene ahora y se la voy a responder mil veces. La preocupación inicial que yo tenía era, ¿cómo es posible que de los positivos la mitad no tengamos un pueblo de origen? Así que yo estoy hablando de proceso, no de personas. El proceso fue deficiente. Hay una persona que recoge la muestra, hay una persona que la empaqueta, hay una persona que la envía hacia los Estados Unidos, hay una persona que la procesa. Nadie en esa línea de comando hizo lo prudente, ¿verdad? Así que sí podemos adjudicarle. Yo siempre he dicho que la responsabilidad es mía absoluta. Yo no culpo a nadie. Yo te puedo decir que de ahora en adelante yo quiero garantizar que el 100% de los positivos que tenemos en Puerto Rico sepamos un pueblo de origen, sepamos una área, una dirección física y un celular, un teléfono. Cuestión de que el proceso de tracing o seguimiento de los positivos con los contactos se pueda hacer de forma responsable. Así que mi compromiso es, inclusive el grupo que está trabajando hoy en esa data, una de las cosas que se le pide que haga retroactivamente es todos otros individuos donde no se tiene la información necesaria, que se trate de popular la plataforma esta mediática, cuestión de que podamos entonces seguir todos esos pacientes en el tracing. Pasamos con las dos preguntas del vocero. Saludos, secretario. Me gustaría saber si el departamento cuenta con el personal necesario
para darle seguimiento a los casos de pacientes positivos y si ya identificaron las comunidades que son posibles focos de contagio? Va a ser tracing, ¿verdad? Definitivamente hoy se hacen los 8 equipos. Mañana, ¿verdad? Le pido que me den hasta mañana para poderles decir dónde están los equipos, qué trabajo se está haciendo en el tracing. Definitivamente no es una cosa que va a ocurrir de un día para otro, pero se le ha dicho que tienen que utilizar todos los recursos que existen en el Departamento de Salud. Le voy a poner un ejemplo de tecnología, computadora, teléfono. ¿Cuál es la flota de carros que necesitamos para poder seguir a estos pacientes? Así que hay un montón de logística que parece simple. Hoy, ¿verdad? Yo le decía, alquilen 100 carros o busquen 100 carros. Yo lo puedo decir desde aquí, ¿verdad? Parado. Pero tengo que asegurarme que aparezcan los 100 carros. Definitivamente vamos a hacer todo de forma expedita, conforme a orden y ley, ¿verdad? Para que tengamos eso claro. Pero necesitamos poner ese equipo en la calle. Así que en eso se está trabajando, se han dado instrucciones claras. No escatimen en ningún costo, ¿verdad? Y busquen una flota de carros. No me digan que van a hacer tracing únicamente por un teléfono. Tienen que ir a la población. Así que el mensaje se ha dado claro, ¿verdad? Mi esperanza es que tengamos ya mañana 2 o 3 equipos en las regiones. Inclusive he dicho, busquen hoteles, porque si tenemos que hacer algún tipo de aislamiento, tienes que sacarlo de la comunidad y ponerlo en un hotel y marcarlo, ¿verdad? Así que tenemos un montón de cosas que estamos corriendo ahora. Yo les aseguro que mañana tienen que tener, van a ver la primera parte, tampoco piensen que esto se hace de un día para otro. Pero mañana, cuando hablen con el doctor Capó, que les pueda explicar el proceso, ustedes deberían tener una idea de dónde estamos parados. Y cuando estemos en fuerza completa, pues darle gracias a papá Dios. Y entonces tengo la última pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que dieron positivo a coronavirus, no tienen los síntomas y sin embargo siguen saliendo a la calle y haciendo las acciones como si nada? ¿Habrá algún tipo de penalidad? Mira, el Departamento de Salud, el Secretario de Salud, sea mi persona, la persona que fuese, tiene la potestad de incautar lo que quiera incautar conforme a orden y ley y imponer las sanciones necesarias a la persona que sea o a la entidad que sea. Así que esa discusión se ha generado, acuérdense que vivimos una sociedad de ley donde hay derechos, pero aquella persona, hoy nos llega a discusión dos casos de dos personas que no dieron... Dieron negativo a micoplasma, dieron negativo a influenza, tiene síntomas afectivos respiratorios y se le dice que tiene que hacerse la prueba de COVID y no se la hace. Eso es una irresponsabilidad, ¿verdad?, de parte del individuo. ¿Qué se le ha dicho a los laboratorios? Que hagan un referido directamente al Departamento de Salud para entonces nosotros poder encauzar cada uno de esos individuos que han sido irresponsables. Paso por la Comega TV. Funcionario por acá y por P79. Le pregunto, usted ha hablado de que Sarafa ha emitido multas luego del caso del Hospital Regional de Bayamón y esto da un poco de tranquilidad a la ciudadanía y a los expertos de salud y a todos los pacientes y demás, pero sí existe el protocolo que para que los expertos en emergencia transfieran y reciban a los pacientes en todos los hospitales del país. Sí existen los protocolos, emergencia médica es parte del grupo que se reúne en el COE de Cagua. Inclusive de la primera reunión que yo fui, inclusive siendo parte de otro grupo, me presenté al COE y pude ver que emergencia médica es crítico y ha sido parte del proceso de transporte, reconociendo que las reglas han cambiado continuamente. Inicialmente se hablaba de una mascarilla quirúrgica. Si la persona que guiaba al individuo tenía que, y se iba, y si lo guiaba, pero también se envolvía con el paciente, tenía que quitarse todo lo que fuese externo para montarse a guiar, nunca quitándose la mascarilla. Ahora las reglas del CDC te dicen, inclusive las personas que están caminando, pónganse la mascarilla. Hemos dicho, ¿verdad? Y yo creo que el país lo sabe, los recursos son no limitados, la disponibilidad de equipo es limitada. Inclusive se está hablando de cómo lavar una N95, cómo utilizar un pañuelo. La realidad es que sí tienen las instrucciones, saben cómo hacerlo y lo han hecho de forma responsable. ¿Qué te puedo decir yo a ti? Quisiéramos ver y tener un proceso de screening para el first responder, para las personas que se sobreexponen. Ustedes, para ponerlo como ejemplo, ¿verdad? En la medida en que llegan las pruebas rápidas, que son las de inmunoglobulina, nos puede dar también alertarnos y hacer más pruebas. Aunque no tenga la especificidad, pues por lo menos podemos reconocer cuando una persona de ustedes está expuesta. De la misma forma, se le está diciendo a todos los laboratorios, y hoy se hizo un documento,
el se llama protocolo de toma de muestra first responders, donde hay un fast track para los first responders que llaman al Departamento de Salud, o se hace a través centralizada y va a haber un sistema aquí en el centro médico, o nosotros vamos a ir a buscar la prueba en la periferia y hacerla a través de PCR en el Departamento de Salud, que tiene 150 pruebas dispuestas para los first responders, porque en la medida que los reconocemos a tiempo, podemos ayudarlos a ellos y a la familia. La segunda pregunta, y es con relación a las denuncias que hizo la doctora Concepción Quiñones de Longo, sobre que una persona de Fortaleza la llamó para que firmara un contrato para una compra y que se hiciera en 20 minutos. Se pregunta, usted ahora está al frente de la agencia, indagó sobre quién era esta persona, y si puede aclarar la información, porque el secretario de Asuntos Públicos dijo hoy que porque se le llamó para que fuera una reunión en 20 minutos y no, como ella dijo, que fuera que firmara un contrato por 20 minutos. Una vez más, yo creo que eso lo hemos contestado. Yo no tengo ningún tipo de información de la interacción que pueda haber tenido la secretaria pasada con el sistema, con la Fortaleza en este momento. Te puedo garantizar que todo lo que tenemos, y tengo aquí copia de todo, todo está conforme a orden y ley. Y voy a darle el paquete completo, y si no hay un documento aquí que necesiten, yo se lo voy a buscar. La realidad, prospectivamente, yo me quiero mover. Y lo que le estoy diciendo es, de ahora en adelante yo soy responsable. Tengo completo control del Departamento de Salud, ¿verdad? Y eso es un poquito simbólico. Quiero tener completo control del Departamento de Salud. Estamos haciendo inventario, estamos haciendo auditoría, estamos poniendo personas clave en posiciones necesarias. Todavía nos queda la designación de la subsecretaria, así que, o el subsecretario. Así que estamos haciendo las cosas en favor de cumplir y tener un equipo sólido para subsistir esta situación del COVID-19. Pasamos con Univisión, Frank. Secretario, buenas tardes. La primera pregunta es sobre una denuncia que salió hoy precisamente en el medio para el que trabajo. Profesionales de la salud muestran una seria preocupación por la falta de equipo. El Task Force le ha dicho ahora al pueblo que usen mascarillas. ¿Es correcta esa decisión de que la gente use mascarilla cuando los profesionales de la salud las necesitan para protegerse? Tenemos más de 30 profesionales contagiados, y que eso puede provocar que la situación sea más difícil. Definitivamente es suplido y demanda, lo hemos dicho anteriormente. Definitivamente el Task Force y el gobierno de Puerto Rico y el COE tienen que garantizar que las personas de primera respuesta tengan sus materiales. Inclusive el material que se tiene se acaba rápido, y solicitar más material, a pesar de que la gente diga que existe de forma inmediata, no es así. Así que definitivamente lo que se ha dicho, el CDC yo creo que estableció hoy la importancia de la cubierta, y particularmente si es una persona positiva, ¿verdad?, en el transporte de esa persona. Pero en general, aquella persona que fuese a exponerse a un área, a caminar, puede usar una bandana o algo que controle de cierta medida la exposición a las partículas, a las microgotas, esta que se llama. Por eso la importancia de los 6 pies o los 3 metros que se habla. Por eso la importancia, cuando uno va a sitios como el supermercado, mantener distancia, mantener completo control, no hablar, no estar, mantenerse, hacer su trabajo, buscar sus cosas, utilizar sanitizer, ¿verdad? Porque una de las cosas que dice mucha de la gente, y ustedes ven lo mismo que yo veo, es que la fuente de mayor contagio son las manos tocando la cara. Así que por eso el sanitizer, ¿verdad? Inclusive hay un video de Mount Sinai, de un médico que dice que está ahí expuesto y dice, sanitizer, no te toques la cara. E inclusive dice que la mascarilla, el valor, también es psicológico. El hecho de un signal, un mensaje de no tocarte la cara. Así que mucho de esto se escribirá. La respuesta cierta, absoluta, no existe. Los recursos los tenemos que usar para los primeros, la respuesta primaria. Y la segunda pregunta, que no me quedó claro, ¿cuántos ventiladores tiene disponible ahora mismo la isla para atender casos de coronavirus? 500, mañana voy a tener el número, pero el número que recibí de cuando estuve en el COE fue 500 ventiladores. Paso por aquí con los diseños. Saludos, secretario. Quisiera saber sobre el tema de Mabel Cabeza. Tras ser despedida, me dijo que era personal de confianza. Ella tiene derecho a paga por despido y liquidación de días, y si es así, pues ¿cuánto sería el monto? Esa respuesta no la tengo, se la asumo yo que recursos humanos, una posición de confianza, no sé si tiene derecho a vacaciones, realmente eso no lo tengo, pero definitivamente cesa su función a partir del lunes, al mediodía creo que fue que se hizo la determinación. Por favor, envíenos esa información. También quisiera
quisiera que nos diera un panorama un poco más claro sobre dónde estamos parados respecto al contact tracing, porque Puerto Rico lleva 18 días en cuarentena. En el pasado, por ejemplo, se nos dijo que se hacía el contact tracing, incluso con el caso del médico panameño que fue al Día Nacional de la Salsa, pero hoy usted dice que en diversas apariciones y hace un rato dijo que ha sido deficiente, que ha sido por teléfono, que no hay suficientes datos. ¿Usted clasificaría entonces lo que se ha hecho, que sea básicamente se ha perdido el tiempo? Yo no creo que se ha perdido el tiempo, ¿verdad? Definitivamente, como dije anteriormente, empíricamente la gobernadora tomó la decisión correcta. La respuesta del Departamento de Salud, sí, yo, o sea, no le voy a dar aplausos, definitivamente no, eso no. Tenemos que activar el tracing. Yo mañana te daría categóricamente claro dónde estamos, cuántos pacientes han participado del tracing, dónde están las regiones y cuál es el esfuerzo que se está haciendo. Como comenté, se van a utilizar todos los recursos que tenga el Departamento de Salud para hacerlo bien. Sí, yo lo tengo aquí, ¿para qué te lo tengo aquí? Se lo doy a mi hijo. No, es que le estaba comentando ahora si podría clarificar los documentos, porque habla de ventiladores, pero sin embargo aquí dice que de los ventiladores pues no se hizo la compra porque no se tenían los fondos en salud, y entonces quería estar claro que qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se hizo. Y yo, como no sé los contratos, pero lo pueden revisar, si tienen alguna pregunta específica, yo lo puedo someter a recursos a la entidad de compra del Departamento de Salud y se la respondo. Tienes los contratos, te traje todo el documento que existe para que lo puedan tener ahí. De los ventiladores hay una gran cantidad de órdenes. A mi entender no ha llegado absolutamente nada al Departamento de Salud. Hay 15 que me notificaron hoy, que quisiera ver si realmente están en Puerto Rico y cuando lleguen aquí, cuándo están disponibles para ser utilizadas en las facilidades. Pero entonces, por ejemplo, en este caso, que es algo de referencia, dice 713, y aquí entonces hay una certificación que dice que el Departamento de Salud no dispone de fondos en el presente año fiscal para el trámite de esta deuda. O sea, partimos de la premisa entonces que no se cura. No te sabría decir si sale del Departamento de Salud o sale de la disposición federal. Una vez más, no tengo la respuesta a eso. O sea, me estás haciendo una pregunta que no tengo la respuesta. Yo no soy el economista del Departamento de Salud, pero te podría buscar la respuesta y dártela sin ninguna duda. El nuevo día. Saludos, secretario, doctor Pontero del Nuevo Día. Tengo más dos preguntas. Nadie cree que Puerto Rico tenga la capacidad de manejar más de, por ejemplo, entre 800 y 1000 pacientes en ventiladores de manera simultánea. Así que, ¿cuál es el plan si la demanda en ese servicio, que es de vida o muerte, supera la capacidad de los hospitales privados y públicos del país? Mira, hay con Katrina, ustedes saben que, bueno, yo trabajé en el Joint Commission mucho tiempo atrás, pero con Katrina aprendimos una cosa en aquel momento, y era que la necesidad médica no se podía llevar, la necesidad no se podía llenar con lo que había disponible en la ciudad de New Orleans. Y en aquel momento, inclusive médicos hicieron disposiciones basadas en su criterio clínico de cómo utilizar los recursos y reconocer cuál paciente tenía la disponibilidad o la probabilidad de vida, y tomaba la determinación basado en su disposición clínica. Y en aquel momento sale lo que se llama unos estándares para el manejo de situaciones críticas en hospitales, y esa información se ha discutido a través de bioseguridad. Interesantemente, los hospitales pidieron que se volviera a discutir, pero ese es el marco de referencia que existe para los estados y actualmente están utilizando cuando los recursos son limitados. No pensemos que esto es únicamente de Puerto Rico. Si nosotros tuviésemos una situación crítica, definitivamente los hospitales van a tener que tomar determinaciones basadas en la probabilidad de vida y cuál persona tiene mayor probabilidad de vida. Claro que sí, no seamos graves, tengamos claridad con esto. Por eso se le dice a la gente, esto no es un juego de niños, manténgase en distanciamiento social. Al día de hoy, gracias a Dios, que tenemos únicamente 38% de la utilización de los hospitales y todavía estamos viendo disponibilidad. Si esto se sale de proporción, definitivamente personas mueren. La segunda pregunta, voy a retomar de nuevo el tema de los 500 kits de primer base. Estaba observando las hojas de trámite, lo que está aquí habla sobre la entrega de esos kits. Eso no es lo que se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es quién hizo la contraorden que había hecho la entonces secretaria interina, Concepción Quiñones de Dongo, que era la persona que tenía el deber ministerial, que estaba aquí en la silla, en el departamento de salud para manejar ese asunto. ¿Quién hizo la contraorden y quién autorizó a esa persona a hacer esa contraorden y a llevar a cabo todo esto
sin que Quiñones del Hongo lo aprobara. Dos, desde el contador en la hora inicial, llega al Departamento de Salud, en el COE, el Departamento de Salud lo recibe, la persona que está dirigida a hacer eso, hace la firma del recibo, y se da la potestad para que el COE, perdón, el Comité Task Force haga la distribución o diga la distribución y se envía con los carreros del Departamento de Salud. ¿Hasta qué puedo dar? Definitivamente no tengo conocimiento de eso. Y realmente, honestamente, para mí hoy tengo tantas cosas, tenemos los tracings que los tenemos de frente y todavía seguimos preguntando por 500 kits. Así que con mucho respeto y mucha deferencia. Se está preguntando por los 500 kits, lo que pasa es que hay que adjudicar responsabilidades, sobre todo cuando se trata de personas que reciben fondos públicos, que cobran fondos públicos. Me alegra que usted se dé cuenta de eso, estamos claros, muy... Yo creo que nosotros acá todos nos damos cuenta, no estamos seguros si los que están del otro lado se dan cuenta ustedes de que hay que adjudicar responsabilidades. Si hay personas responsables en este proceso, es mi persona. Yo llevo 4 años sirviendo al país del 2009-2012 y no hubo ningún hallazgo. Así que yo te entiendo a ti, te entiendo, no tengo ningún problema con eso y definitivamente te puedo decir que prospectivamente vamos a hacer lo que es responsable para el país. Actualmente tanto hay varias investigaciones en curso, ¿verdad? El departamento no tiene acceso a la investigación, pero sí ha tenido petición de información. Tanto la Cámara de Representantes, la Oficina del Inspector General, el FBI y el FDA. Por si acaso tienen alguna duda. Pasamos con los documentos que solicitó la Cámara de Representantes. Se le sometieron ya, le pidieron una gran cantidad de documentos. Hoy se le enviaron, se habló con el representante Juan Oscar, y se recuerdan del apellido, pero se le envió, se empezó a enviar hoy, porque la cantidad de documentos que han solicitado es extensa y se tenían que buscar y hacerse todos los procedimientos, pero sí van a recibir todos los documentos tan rápido como sea posible. Gracias, por la atención. Secretario, es que tengo una duda. Esta fecha que usted expresó del 8 de mayo de Veracruz, ¿eso es pensando o más o menos esa proyección que ustedes puedan tener, ¿verdad? Sin adivinar, que puede ser también de acuerdo al comportamiento de los ciudadanos o es que hayan personas ya contaminadas? Bueno, sabemos que tenemos positivo, así que tenemos personas contaminadas y con... ¿Qué se han contado? Los positivos los sabemos, los que no sabemos son los contactos, lo que se llama el tracing. Pero la data que se utilizó, aunque limitada, se usa un modelo estadístico de probabilidad y ese es donde el departamento, la Universidad de Puerto Rico, a través del Task Force, ha generado y se ha tomado el riesgo de generar una propuesta con data limitada. Pero hay que ser bien, bien positivo en esto. Por lo menos tenemos un marco de referencia, por eso hago referencia a dos números, lo que dice el gobierno federal y lo que dice el Task Force, pero básicamente queremos ser conservadores. Vamos a pensar 16 de abril, esperemos que nada pase ahí y vamos a ver cómo nos comportamos de aquí al 8 de agosto, de mayo. Secretario, entonces, doctor Bandita, ayer habló de unos medicamentos donados a salud y que no se han distribuido. Yo le pregunto, ¿esos medicamentos están en algún lugar privado? ¿Qué tipo de contrato? Te puedo responder eso cuando terminemos las preguntas, porque ese es el item que quiero discutir antes de terminar. ¿Esa es la última pregunta? Una última aclaración. Sí, por favor. Sí, secretario. Dos cositas. Habló del Hospital Regional de Bayamón y de otro hospital, o de otra institución, uno con penalidad y otro con... Es el URRA y San Pablo, son los dos hospitales que tuvieron en multa. Te puedo dar el reporte y lo pueden revisar ustedes. Se lo doy a ustedes. Okay. Entonces, el doctor Pablo Rodríguez dijo sobre el asunto de ese paciente que ese hospital no podía recibir pacientes. ¿Cómo se penaliza o se puede tomar una acción contra el hospital si no puede recibir pacientes? Y la otra duda que tengo es rápido. Si como pasó en Nueva York, acá se ha contemplado, se podría utilizar un ventilador para 2 personas. Gracias. Y esa parte más de ciencia de infectólogo, definitivamente la deferencia a esa especialidad, en términos de
el hospital ha tenido una sala de emergencia que funciona, el hospital cura. Lo que pasa es que el concepto de que el hospital no estaba funcionando es la presunción de que el hospital era el COVID hospital de Puerto Rico, ¿verdad? Eso no existe, no hay tal cosa como un COVID hospital de Puerto Rico. Todos los hospitales van a estar disponibles, y esa es la discusión que llevamos con la Asociación de Hospitales, para manejar situaciones respiratorias a través de su sala de emergencia, a través de su intensivo, a través de sus unidades, para proveer los servicios a esa población. Sí, básicamente de las otras cosas, ustedes saben que estamos en el proceso de inventario, y quería decir esto para tratar de evitar dudas. En el transcurso del proceso de inventario se nos hace se nos llega información de que hay un inventario de medicamentos vencidos, son medicamentos donados. Ese inventario ahora mismo está en el proceso de contabilización para adjudicar primero que nada el costo. Se habla de que puede ser un inventario en el rango de 3 a 4 millones de dólares de material o de medicamentos. Básicamente, tan pronto tengamos el inventario, lo que es prudente y lo que viene a policía a segundo a eso es los referidos apropiados a la entidad pertinente, porque aquí se está hablando de fondos, aunque no son fondos públicos, pero son donaciones a Puerto Rico, y que hay una responsabilidad tanto ética, moral como fiscal. Así que tan pronto tengamos toda la data del tracto de este proceso, vamos a hacer los referidos apropiados y vamos a tomar las consecuencias necesarias a la entidad o a las personas que estuvieron envueltas con este proceso. Secretario, por favor. Precisamente el doctor Cabanilla ayer denunció, por ejemplo, que luego del huracán María llegó un cargamento con insulina y vacunas que debía recibirlo Mover Cabeza y otra persona de nombre Yolanda Huerto. No llegaron a tiempo, ese cargamento se perdió. ¿Quién es Yolanda Huerto? ¿Ya averiguaron? ¿Sigue en el departamento? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Por qué no cumplió con sus responsabilidades en aquel momento? Y yo no te puedo decir del pasado, te puedo decir que Yolanda Huerta no está en el Departamento de Salud, creo que es una persona retirada. Yo te puedo decir que estamos evaluando este incidente de un inventario de medicamentos donados vencidos y vamos a cuantificar cuál es el impacto, cuál es el costo de esto a gobierno, si fuese comprado, cuál es el costo en el José, en la tienda, y adjudicar las responsabilidades a través de los referidos a las entidades pertinentes, sea el Departamento de Justicia, Ética y a cualquier otra entidad que sea necesaria. Gracias, secretario. Gracias a todos, compañeros.